Bienvenido, doctor Casas, y mucho gusto. Primero quisiera agradecer a Eric por la invitación, luego de conocerte recientemente en Londres. Y yo creo que tal vez esta presentación va a estar un poco distinta de las presentaciones anteriores. Como ya lo comentó el chairman de la sesión, yo trabajo principalmente en el área cardiovascular, pero voy a hablar principalmente del uso de la genética, no como descubrimiento de susceptibilidad genética, pero el uso de la genética para mejorar la inferencia de causalidad. Esta persona en la diapositiva es Jeremy Morris. Cuando él regresa de la Segunda Guerra Mundial, establece, gracias al MRC, la unidad de Social Epidemiology, y él es tal vez el pionero en los estudios de actividad física, los famosos double-decker buses, y mostrando el incremento de mortalidad cardiovascular en los conductores versus las personas que estaban movilizándose. Luego de este tipo de estudios, Jeremy decide escribir su libro de epidemiología llamado Los usos de la epidemiología, y describe estos 7 usos. ¿Por qué lo he decidido nombrar? Porque creo que el uso de Mendelian Randomization en genética se enfoca específicamente en el último uso, que es el uso de la etiología, el uso de la búsqueda de factores causales. Así que, para comenzar, vamos a usar otra definición de otro de los grandes de la epidemiología, y este es Richard Dole, donde él tiene su propia definición de lo que es causalidad. Aunque tal vez nosotros en la escuela enseñamos las sugerencias de Bradford Hill para causalidad, esta es una definición que a mí me gusta mostrarle a los estudiantes. Es la generación de evidencia que genere la suficiente, más allá de una duda razonable, que lleve a tomar una acción para reducir el riesgo a nivel de la sociedad. Es otra, tal vez una definición mucho más pragmática. Sin embargo, llegar a este punto en muchos aspectos de la epidemiología es realmente difícil. Voy a tratar de mostrar con un ejemplo victorioso o positivo cómo se hace normalmente. Primero arrancamos con una observación, y estos son datos del Prospective Studies Collaboration mostrando en este eje los valores usuales de presión arterial y en el eje vertical la mortalidad por enfermedad cardiovascular, simplemente mostrando un incremento. A medida que incrementa la presión arterial, incrementa la mortalidad, tanto para presión arterial diastólica como presión arterial sistólica. Sin embargo, esta simple observación puede tener de manera simplificada 3 posibles explicaciones. Puede ser confounder, la exposición está asociada con el outcome debido a un potential confounder, puede ser un proceso de causalidad reversa, o la que estamos siempre interesados en perseguir, que es la explicación de causalidad. Esos son para reducir los 3 potenciales escenarios. Idealmente, si pudiéramos tener una intervención específica, utilizaríamos la estrategia del Randomized Control Trial. La gran ventaja del Randomized Trial es que aleatorizamos a las 2 personas y reducimos la posibilidad de confounding. Y esto lo hemos logrado para la presión arterial. Esta es un análisis de una meta-regresión de múltiples estudios de medicamentos antihipertensivos que han mostrado cómo la reducción de la presión arterial se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Independientemente de los mecanismos de acción de los distintos medicamentos antihipertensivos, todos comparten un mecanismo común: bajar la presión arterial. Y este tipo de análisis ha reforzado la causalidad de presión arterial en enfermedad cardiovascular. Esto creo que no es nada nuevo, pero es simplemente para mostrar, es un escenario fácil y victorioso. Y esto es un análisis hecho por Rory Collins
donde muestra cómo las diferencias observacionales en este escenario son concordantes con las diferencias observadas por el randomized trial. Este tipo de concordancia de dos fuentes de evidencia, una evidencia observacional y una evidencia de trials, que están expuestos a distintos tipos de sesgos, mejora la inferencia causal de presión arterial sobre enfermedad coronaria. Pero esto es un ejemplo que todos conocemos como victorioso. Sin embargo, en la epidemiología cardiovascular, recientemente nos hemos enfrentado con varias dificultades, y este es uno de los ejemplos más clásicos. Múltiples estudios observacionales a ambos lados del Atlántico, mostrando cómo, a medida que tú reduces los niveles incrementa los niveles de vitamina C, se reduce el riesgo cardiovascular. Múltiples estudios prospectivos, utilizando modelos multivariados, ajustando por múltiples potenciales confounders. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el gran randomized trial de Heart Protection Study, encontramos, si algo, una tendencia no significativa al incremento en la mortalidad. Esto es simplemente un ejemplo de los múltiples. Podría haber puesto acá terapia de reemplazo hormonal para demostrar la dificultad de inferir causalidad basado en estudios observacionales. Pero la gran pregunta, bueno, parece ser que los randomized trials me van a resolver siempre el problema de causalidad. El problema es que muchas veces no son posibles. Un ejemplo es el alcohol, el ejemplo de tabaquismo pasivo. A veces son prohibitivamente muy costosos de realizar. Pero tal vez en el área en que yo trabajo y en el área tal vez en cáncer, nos estamos enfrentando a otro problema. Para poder realizar el randomized control trial, debemos tener el medicamento que específicamente bloquee al biomarcador de interés. Pero sin embargo, para eso debemos mostrar o tener suficiente evidencia de la causalidad. Y esto nos puede generar una situación como es un catch-22. Además de esta situación, tenemos otro problema. Con el incremento de la tecnología, en Europa cada vez estamos expuestos más a las tecnologías omics, la metabolomics, lipidomics. El número de potenciales, de biomarcadores potenciales causales, está creciendo de una manera exponencial. Y esto es simplemente un reporte en el año 2006, donde se muestra cómo es un incremento exponencial del número de potenciales biomarcadores para enfermedad cardiovascular. De tal manera que generar medicamentos para todo este número de biomarcadores es una tarea imposible, económicamente imposible de realizar. Por lo tanto, nos vemos en una situación de cómo podemos priorizar aquellos biomarcadores para poder llevar a cabo intervenciones específicas y generar o mejorar la inferencia de causalidad. Es aquí donde creo que la genética nos puede ayudar para mejorar este tipo de inferencia de causalidad. La pregunta es, ¿es la Mendelian randomization la respuesta a esto? Primero vamos a ver qué es aquello que se conoce como la Mendelian randomization, y es simplemente derivado de la segunda ley de Mendel, que hecho de paso no fue dicha por él, sino por Morgan, que significa es la ley de Law of the Independent Assortment. Aquí tengo la descripción original de Mendel, donde en términos sencillos significa que la transmisión de los alelos de mi padre y mi madre hacia mí es un proceso completamente aleatorio, independientemente de las características de mi padre y de mi madre. Cuando quiero decir independiente, me refiero a que es un proceso randomizado. Entonces, si ustedes recuerdan mi descripción anterior de la gran ventaja de la randomización, de randomizar a un sujeto contra un medicamento versus randomizarlo contra una intervención control para minimizar confounding,
la genética me está generando una situación natural de randomización. Entonces, este es uno de los principios de la randomización mendeliana. Tiene otro origen, y es un origen que demuestra la segunda ventaja de la genética y de la Mendelian randomization para mejorar la inferencia de causalidad. Y esto se genera con una carta al editor en Lancet en el año 86 por Martin Catan, donde existía la controversia de los bajos niveles de colesterol y cáncer. En esta pequeña carta Martin dice, no es claro la relación entre el bajo colesterol y el cáncer, pero yo sé que existe una variante genética que es muy conocida, que es en el gen ApoE, que para resumir va a tener tres grupos, el ApoE 2, 3 y 4. 2 asociado con bajos niveles de colesterol, 3 con niveles intermedios y el 4 con altos niveles de colesterol. Él luego menciona que a gran diferencia del colesterol que puede ser modificado por la enfermedad, lo cual se conoce como reverse causality, el tener o no tener la variante genética es una característica fija, no modificable. Por lo tanto, los estudios de genética superan el problema de reverse causality. Entonces, él pone en esta carta, si el colesterol es causal de cáncer, aquellos sujetos que tienen el genotipo E2 deberían tener mayor riesgo de cáncer. Esto es lo que se ha dicho como un experimento de randomized a nivel natural. Sin embargo, esto nunca se llevó a hacer a cabo y ya sabemos por múltiples estudios de estatinas que es bastante improbable que los bajos niveles de colesterol lleven a cáncer y que estas asociaciones de estudios observacionales tal vez hayan sido consecuencia de la causalidad reversa. En este slide voy a tratar de resumir las ventajas metodológicas de la aproximación de la Mendelian randomization. Debido a que el recibir o no recibir una variante genética es un proceso aleatorizado, estamos generando una comparación like with like, exactamente como la que ocurre en un randomized trial. Esto lleva a minimizar la posibilidad de confounding. La segunda es que los genotipos, como lo nombré anteriormente, son características fijas. Por lo tanto, se acaba el problema de causalidad reversa que existe en los estudios observacionales. La otra ventaja es que, por el hecho de ser características fijas, las asociaciones genéticas se minimiza grandemente el hecho del error de medición, que en los estudios observacionales algunas veces tratamos de utilizar estrategias estadísticas utilizando regression dilution bias para mejorar la precisión. Finalmente, el hecho de que el gen sea la variante genética, sea el punto de inicio del flujo biológico, nos permite utilizar la genética para establecer causal pathways. En este cartoon simplemente quiero ilustrar el gen como punto de inicio y el evento clínico como punto final. El gen, cuya función es generar lo que se conoce el RNA mensajero, su proteína, luego viene el complex trait, surrogate endpoint y el evento. La gran diferencia es que la única variable que recibimos al azar es la genética. El resto son non-randomly allocated. Por lo tanto, cualquier estudio que asocie esto con evento va a sufrir o está potencialmente verse afectado por confounding. Esta es otra de las grandes ventajas de los estudios genéticos. Para resumir, los estudios genéticos de Mendelian randomization podríamos compararlos o hacerlos
similares a un ensayo clínico, con algunas diferencias. Ahora vengo con las especificidades. Primero, en un randomized trial, yo tengo es una muestra. En un estudio genético, tengo es un grupo poblacional. Yo randomizo a una intervención y a un grupo control. Aquí estoy randomizando a una variante genética, en este caso el genotipo AA o el genotipo capital letter AA. Aquí el biomarcador puede ser presión arterial disminuye, aquí no hay modificación, este tiene menos eventos cardiovasculares. Si existe un genotipo que baje la presión arterial, uno esperaría consecuentemente una disminución en la tasa de eventos cardiovasculares que sea proporcional al efecto del genotipo sobre presión arterial. Existe otra pequeña pero importante diferencia. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que la randomización ocurre realmente en el momento en que se forma el gameto. Y esto es importante contra los randomized trials que generamos los humanos. Acá es el momento de la randomización, seguimos en promedio por 5 años y obtenemos el outcome. Generalmente o idealmente los randomized trials los vamos a analizar como un intention to treat analysis. Sin embargo, los estudios de genética, la randomización realmente ocurre acá. El estudio poblacional lo generamos acá. Esto hace que exista alguna diferencia con los ensayos clínicos y aquellas personas que trabajan en metodología pueden entender que esto es muy parecido a un per-protocol análisis para ensayos clínicos. Entonces, hay algunas similitudes, pero no es exactamente como un randomized trial. Bueno, voy a explicar ahora los componentes de lo que se normalmente hacemos en un estudio de Mendelian Randomization para que luego, con los dos ejemplos que vaya a mostrar, sea un poco más claro. Tenemos inicialmente este lado del triángulo, tenemos la asociación entre un biomarcador, puede ser presión arterial, y la enfermedad de infarto agudo del miocardio. Esta asociación puede ser potencialmente sesgada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar una variante genética que se asocie con este fenotipo intermedio, de nuevo presión arterial. Vamos a realizar estos estudios genéticos mirando la asociación entre la genética y la enfermedad. Y vamos a comparar si el efecto observado es concordante con el efecto esperado debido a este lado del triángulo. Esta es tal vez la descripción más simple de un estudio de Mendelian Randomization y fue el que utilizamos en uno de los experimentos que llevamos a cabo con Leonello. Sin embargo, esto de la Mendelian Randomization es una técnica muy reciente y hemos venido mejorando en el uso de instrumentos estadísticos y hoy en día estamos utilizando lo que se llama el Instrumental Variable Approach. Si ustedes se acuerdan del triángulo, el único cambio que yo he hecho acá es que aquí tengo mi fenotipo intermedio, aquí tengo el outcome, aquí aparecen los confounders y aquí desplazo el genotipo. Entonces, ¿por qué podemos utilizar el Instrumental Variable Approach? Para poder utilizarlo debemos tener tres condiciones. La primera es que el genotipo debe asociarse con mi fenotipo intermedio. Para simplificar la variante, debe asociarse con presión arterial. Segundo, la asociación de mi genotipo debe ser independiente de algunos factores potencialmente confounders. Esto a veces es problemático. Y la tercera asunción de esta técnica estadística es que la asociación de mi genotipo es independiente del outcome given el fenotipo intermedio. Voy a tratar de reframe esta expresión para hacerlo más entendible y es básicamente
que el genotipo se relaciona con el outcome solamente a través del fenotipo intermedio. Es decir, la variante genética se asocia con infarto solamente a través del efecto de presión arterial. Espero que hasta ahí estemos, vayamos bien. Esto va a ser lo más metodológicamente complicado. Ahora voy a pasar a la muestra de los ejemplos de Mendelian Randomization. El principio es tratar de mejorar la metodología y la calidad y tratar de evitar statements como estos. Hay múltiples usos de cómo utilizar la Mendelian Randomization. En esta charla de hoy voy a hablar de dos tipos de usos de la Mendelian Randomization. El primero, para exposiciones externas, voy a hablar del alcohol y voy a hablar el uso de la Mendelian Randomization para generar causalidad para biomarcadores internos. Creo que en el área del cáncer es de bastante utilidad. Ok, el área de alcohol. Es bastante conocido la expresión de un vaso de vino me va a proteger de las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que esta foto dice más que mil palabras. No simplemente de la forma, de la dificultad para llevar a cabo estudios observacionales sobre intervenciones tan complejas como es el alcohol. No solamente intervenciones complejas, porque tienen frecuencia, volumen, intensidad, tipo de alcohol, sino cosas como los abstainers, los sick quitters y en la estabilidad de la exposición hacen que realmente sea muy difícil estudiar la causalidad del alcohol utilizando estudios observacionales. Esto es simplemente para ilustrar el gran potencial de confusión de alcohol. Y esto estamos utilizando datos de un estudio que estamos realizando recientemente de más de 150.000 sujetos para evaluar el impacto de alcohol sobre enfermedad cardiovascular utilizando una variante genética. Pero aquí simplemente quisiera mostrar el potencial de confounding que hace que los estudios observacionales el grado de inferencia en causalidad sea altamente limitado. Aquí solamente quiero mostrar en el eje horizontal está el consumo de alcohol en términos de volumen por unidades británicas por semana, está en escala logarítmica versus tabaquismo, algo tan sencillo, y aquí lo tenemos utilizando cotinina, aquí utilizamos cigarrillos por día y aquí tenemos paquetes de tabaco por año. Como ustedes se dan cuenta, existe una muy fuerte asociación y esta sigue un modelo cuadrático. Y esto es difícil de capturar en muchos modelos. Aquí tenemos el impacto o la asociación entre alcohol y educación y aquí tenemos el impacto entre alcohol y actividad física utilizando una medida grosera que es el número de horas por semana de intensidad moderada y vigorosa. Como ustedes se dan cuenta, los patrones de asociación de los distintos confounders es bastante complejo, y esto es simplemente dos, tres y educación. No voy a mostrar los potenciales mediadores porque es increíblemente complejo, pero todas las posibles formas de asociación entre alcohol y biomarcadores existen, simplemente para ilustrar la magnitud del problema. ¿Qué alternativa tenemos? Tenemos una alternativa genética y esta es debido a que el alcohol, cuando entra al cuerpo, es metabolizado en el hígado principalmente por dos procesos de oxidación. Primero, el alcohol es oxidado por una enzima que es la alcohol de hidrogenasa, son varias familias, y produce un metabolito que se llama el acetaldehyde, que sufre otro proceso de oxidación por un grupo de enzimas, y esta
que se llama la aldehído de hidrogenasa. El ejemplo que voy a mostrar es utilizando variantes genéticas en esta enzima. Básicamente, existe una variante genética que es muy común en los grupos de East Asia, en Japón, en China, que genera dos tipos de individuos. El individuo que es homocigoto para la variante rara, en el cual la actividad de esta enzima está casi que anulada. Consecuentemente, este individuo es incapaz de oxidar el acetaldehído, por lo tanto, acumula este metabolito, y este metabolito es el que genera la sensación del flushing, del dolor de cabeza. Esto, para recordarles a aquellos, es la misma, el therapeutic target que utiliza el disulfiram, que es el que se usa para tratar de disminuir el consumo de alcohol. Exactamente los mismos síntomas se generan en estos sujetos que esta enzima está deficiente. ¿Qué he generado o qué ha generado la naturaleza? Me ha generado dos grupos que puedo comparar al azar. El grupo de homocigotos para el alelo raro, que debido a esta deficiencia va a inhibir su consumo de alcohol de manera crónica, y el grupo de homocigotos para el alelo común, que esta enzima va a trabajar de manera eficiente, esto se va a metabolizar y consecuentemente no voy a tener esta reacción de flushing, y por lo tanto, si estoy expuesto, voy a continuar mi consumo de alcohol. Estos son datos de una revisión sistemática publicada hace un par de años en PLOS Medicine. Lamentablemente no pueden observar bien, pero aquí tengo tres columnas. Este es el homocigoto paralelo común, la persona que metaboliza correctamente y que por lo tanto tiende a tener niveles más altos de consumo de alcohol, versus este grupo acá, que la actividad de la enzima está casi deficiente y por lo tanto el acetaldehído no se metaboliza, disminuye sus consumos de alcohol. Están datos de acuerdo a distintas formas de categorizar alcohol, en tres categorías, cuatro, o en grupos de variable continua. Aunque no pueden percibir muy bien, todos los números, independientemente de la forma de categorizar alcohol, son mucho más altos en este genotipo que en este. Y esto está mostrado utilizando el estudio más grande, es el estudio por Takagi, donde muestra cómo los sujetos donde la enzima es deficiente y por lo tanto incrementa los niveles de alcohol, tienden a tener consumos crónicos de alcohol mucho más bajos. Cuando se comparan otros variables que, como mostré anteriormente, confunden los estudios observacionales, están distribuidos de manera homogénea. Por lo tanto, disminuyen un poco el potencial de confounding por variables tan importantes como tabaquismo. Ok, aquí muestro el ejemplo de la asociación de este gen con presión arterial e hipertensión, una asociación a nivel observacional bastante conocida, pero en muchos campos discutida. Aquí estoy comparando, utilizando el genotipo 2-2, aquellos sujetos que tienen el flushing e inhiben el consumo de alcohol, es el grupo de referencia. En la parte superior, en ambos lados, tengo los sujetos heterocigotos y en la parte inferior los sujetos homocigotos para el alelo común, es decir, aquellos sujetos que tienden a consumir un poco más de alcohol. Como ustedes se dan cuenta, a medida que incrementa el consumo de alcohol, porque estos sujetos, estos de acá, consumen un poco más que estos, el 1-1 consume un poco más que el 1-2, tienen niveles más altos de presión arterial. Y cuando se hace el análisis utilizando una variable binaria como es hipertensión, obtenemos más o menos la misma tendencia entre este genotipo y este. Este tipo de análisis va a reforzar el efecto de que alcohol sea tal vez causal sobre los incrementos de presión arterial e hipertensión.
Pero esto es algo que realmente es muy conocido y esto se ha expandido en otro tipo de enfermedades, en cáncer, donde era altamente debatido el impacto de alcohol en cierto tipo de cánceres. Hoy en día, en los últimos 2 años, se ha venido generando este tipo de evidencia utilizando esta y otra variante genética, mostrando cómo el alcohol es tal vez causal en este tipo de cáncer. Aquí tengo el mismo variante genética, pero la comparación la he invertido. Ahora el grupo comparador es el grupo 1-1, es decir, el grupo que consume más, y el grupo expuesto es el 2-2, que es el que consume menos. En promedio, y fíjense ustedes que necesitamos varios estudios, porque las variantes genéticas, a pesar de que no tengan problema de confusión, tienen un problema, y es que su efecto sobre el biomarcador es a veces pequeño. Por lo tanto, necesitamos un número alto de estudios y un número alto de eventos. Sin embargo, aquellos sujetos que tienden en promedio a consumir menos alcohol tienen un riesgo reducido de cáncer de cuello y de cáncer de esófago. Este era el primer ejemplo. Ahora voy a pasar sobre otro ejemplo, más directamente en el área que yo trabajo, es la C-reactive protein. De nuevo, estudios en ambos lados del Atlántico, más de 40 estudios observacionales, más de 40.000 eventos cardiovasculares, meta-análisis, y sin embargo, no salimos de la duda si la CRP es causal o no para enfermedad cardiovascular. Esto es simplemente para mostrar el efecto 2-train entre CRP y enfermedad cardiovascular, una publicación hace un par de años. De nuevo, CRP y enfermedad coronaria puede ser explicada por confounding, por reverse causality, o por realmente CRP esté llevando a enfermedad coronaria. Este es el escenario que nosotros quisiéramos, porque si esto es cierto, podríamos desarrollar una intervención específica para CRP. Sin embargo, simplemente para ilustrar la dificultad de utilizar estudios observacionales, está dado por este gráfico, donde aquí simplemente demuestro el efecto entre, por cada incremento entre el tercio de CRP, el efecto sobre otro, una lista de biomarcadores que asocian, que se incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como CRP está prácticamente asociada con un gran número de biomarcadores. Si yo quisiera desarrollar un modelo multivariado, estoy en graves problemas. Y muchas veces tengo que hacer asunciones de que son confounders y no mediadores del efecto de CRP. ¿Qué fue lo que hicimos hace varios años? Miramos el gen de CRP, encontramos una variante que se encuentra asociada con los diferentes niveles de CRP, sujetos que eran portadores de esta variante genética, los homocigotos paralelo raro o los heterocigotos tenían en promedio niveles más altos de CRP. Bueno, pero ¿qué pasa con los otros biomarcadores? ¿Son iguales? ¿Son distintos? Este tabla para demostrar que entre los dos grupos de genotipos la única diferencia sustancial fue una diferencia en los niveles de CRP. Todos los otros biomarcadores que están asociados con niveles plasmáticos de CRP, nosotros utilizando la variante genética como instrumento para los niveles de CRP, no encontramos asociación con los niveles, con otros potenciales confounders. Es decir, sirve para reducir el potencial de confounding que estudios observacionales están limitados. Luego hicimos el otro paso, que es mirar el efecto de esta variante genética que incrementa los niveles de CRP. La pregunta es, ¿va a incrementar el riesgo de enfermedad coronaria? En este primer estudio, cuando contamos casi 1,000 casos de infarto del miocardio, no observamos incremento en el riesgo.
Sin embargo, éramos conscientes de que, primero, podríamos estar utilizando una variante genética con un efecto pequeño, pero más importante era que tal vez el número de casos de infarto que teníamos era reducido. Y para detectar un efecto plausible debido al efecto de la variante genética en CRP, necesitaríamos un número mucho mayor de casos de infarto. ¿Qué hicimos? Miramos de nuevo el gen del CRP. Nosotros nos estamos enfocando en población europea. Seleccionamos los tagging SNPs que van a identificar la mayor parte de la variación genética en este gen del CRP. Miramos cuáles estaban asociados con niveles de CRP. Muchos están asociados con niveles de CRP, pero nos enfocamos en tres variantes genéticas, estas que están aquí seleccionadas con la franja en gris, que representan los haplotipos más comunes. Y juntando estas tres variantes genéticas podemos generar un haplotipo, y mostramos cómo a medida que nos movemos del haplotipo más común al haplotipo más raro, los niveles de CRP incrementan en una manera dose response. A diferencia, la asociación con los biomarcadores desaparece. Es decir, este haplotipo se asocia con los niveles de CRP, pero no se asocia con ninguno de los otros potenciales confounders. Esto es simplemente para hacer una comparación de los problemas de la observacional y cómo un instrumento genético reduce ese potencial de confounding. Sin embargo, como ya había dicho, teníamos el problema de sample size, y esto es para mostrar el número de casos que teníamos que colectar para estar seguros de que no íbamos a tener un falso negativo. La única manera es establecer una colaboración internacional. Esto fue lo que hicimos en alianza con Cambridge y con McMaster, y se llamó la CRP Current Disease Genetics Collaboration. Voy a pasar un poco más rápido porque es simplemente una confirmación de los hallazgos anteriores. En este caso utilizamos cuatro variantes genéticas, pero lo que quiero mostrar es que en las cuatro variantes genéticas, cada una de ellas solamente se asoció con los niveles de CRP, pero no con ninguno de los otros de los biomarcadores o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, una gran especificidad. Y aquí, para mostrar la discordancia, las cuatro variantes genéticas se asociaron con incrementos en los niveles de CRP en distintos grados, pero ninguna de las variantes genéticas se asoció con incremento en el riesgo cardiovascular. La presunción, si una variante genética incrementa los niveles de CRP, si CRP es causal, deberíamos esperar un incremento en el riesgo de infarto. No la observamos para ninguna de las cuatro, a pesar de tener más de 46,000 eventos coronarios. Es decir, creemos que la CRP no es causal de la enfermedad coronaria. Por lo tanto, vamos a deprioritize CRP como un posible agente terapéutico. Final, para terminar, los dos ejemplos anteriores utilicé un gen único, una variante en cada uno de los genes. Sin embargo, es importante mostrar que las variantes genéticas tienen efectos reducidos, muy pequeños, que nos llevan a muestras, tamaño de muestra, gigantes. ¿Existen alternativas para reducir eso? Existen algunas alternativas. Esto es simplemente un cartoon mostrando cómo, si no utilizas el instrumento adecuado, puedes hacer la inferencia errada. Y esto es con el colesterol. Clásica asociación, tres factores lipídicos, triglicérido, non-HDL, proxy de LDL y HDL. La gran pregunta ¿es triglicéridos o HDL causal en la enfermedad coronaria independientemente de LDL? Es una gran dificultad. Para mostrar la dificultad,
voy a mostrar el gen de la APOE. Tiene, por sí solo, tiene un gran efecto sobre colesterol total pero, y sobre colesterol LDL. Sin embargo, no es específico. A diferencia del ejemplo de CRP, este también afecta HDL, afecta triglicéridos en una forma bastante particular. Aquí están las apolipoproteínas, pero también, sorpresa, se encuentra asociado con niveles de CRP de otra forma bastante particular. Es decir, una sola variante genética puede afectar tu biomarcador de interés, pero puede tener efectos adicionales que limitan la utilidad de la variante genética como instrumento específico para hacer análisis de Mendelian randomization. ¿Cómo vamos a mejorar el problema de especificidad? Creo que los GWAS, los análisis del genoma humano, nos han proveído con un número creciente cada día más de instrumentos genéticos. Esto es simplemente para resaltar la manera casi exponencial de análisis del genoma humano que se han venido publicando recientemente. ¿Qué es la consecuencia? La consecuencia es que hoy en día tenemos más de 50 variantes genéticas para LDL e igualmente para HDL e igualmente para triglicéridos. ¿Cómo utilizar esa información? Pues más recientemente lo que estamos haciendo es juntar estas variantes genéticas y generar una especie de score. Yo tengo 10 variantes genéticas, cada variante tiene 2 alelos, puedo generar un score de 0 a 20. La gran ventaja tiene 2 ventajas. La primera es que a medida que incrementa el número de variantes genéticas, incrementa el poder. Y aquí lo describo con el uso de la estadística F, que se utiliza en la Instrumental Variable Approach para decir si un instrumento es fuerte o no. Para ponerlos en contexto, para poder utilizar el IV Approach, la variante genética debe tener una estadística F mayor de 10. Y como ustedes se dan cuenta, estos son los 22 instrumentos genéticos para LDL. A medida que subimos, la estadística F llega a niveles de más de 400. Es decir, hemos incrementado sustancialmente el poder. ¿Qué pasa a la especificidad? Para la especificidad lo voy a resaltar con otros biomarcadores. Aquí está triglicéridos, HDL, presión arterial, BMI. Muestro cómo a medida que incrementa LDL, otras cosas como el HDL o los triglicéridos mantienen un valor de, estadístico de F relativamente bajo. Gano en especificidad. Este mismo ejemplo, aunque con ciertas limitaciones, lo podemos aplicar al colesterol HDL. Aquí está el colesterol HDL subiendo. Este es triglicéridos. No es perfecto, pero hemos hecho una gran ganancia en tratar de diferenciar el efecto de HDL sobre el efecto de triglicéridos. Finalmente, este es el score de triglicéridos versus los niveles de HDL. Tal vez esto es uno de los últimos ejemplos para demostrar cómo hoy en día intentamos hacer estudios de Mendelian randomization. En el pasado estábamos utilizando variantes únicas, hoy en día utilizando los análisis de genoma humano, estamos utilizando los instrumentos múltiples para ganar en poder y para ganar en especificidad. Este tipo de análisis, no, en teoría, puede ser utilizado para cualquier exposición y es mucho más ventajoso cuando la exposición es una variable compleja que no tiene un gen único, como LDL, HDL o triglicéridos, que por teoría no va a existir el gen LDL. Así que muchas gracias por su atención.